Dios te bendiga grande y abundantemente. Miren, yo quiero que usted preste mucha atención, porque por medio de este video yo quiero hacer un llamado, y no quiero ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, ni que nadie de pronto se sienta acusado. Pero los pastores, cuando tú ves que una persona de 50, 60 años está dique pendiente a una joven de 20, 22, 24, no hay que buscar mucha revelación para tú saber que eso no es de Dios. No hay que buscar mucha ciencia y que para que Dios te hable, y que está claro que ahí hay un yugo desigual. Está claro de que hay algo que no va a cuadrar más adelante. Entonces, no estoy acusando, pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Sabemos, hay personas que dicen, no, pero que para el amor no hay edad. Pero Señor, reprenda al diablo. Señor, reprenda al diablo mil veces en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo se le ocurren a ustedes? Y yo sé que me van a acabar por medio de este video. Lo hago responsablemente yo. Una persona, un ejemplo, yo tengo un hermano en la iglesia, está soltero, tiene como, yo creo que tiene como 62 años, y que venga y me diga, di que no, me gusta la sierva que tiene 24. Explíqueme. Ah, no, que usted como pastor no tiene que ver con eso, pero yo mismo le voy a decir, pendiente de aquí al tiempo, de aquí a 5 años, ¿qué 5 años? Ponle un año, va a haber batalla. Esto es muy bonito, camita, es muy bonito. Todo es muy bonito, muy elegante. ¡Wow! Tremendo. ¡Wow! ¡Qué cosa más elegante! Pues después tú lo ves y que se metió el diablo en el matrimonio. El diablo no se metió. Fuiste tú que te metiste donde no tenía que meterte. Fuiste tú que te metiste. Entonces, más adelante, lo ve 55 mil caídas y comienzan a culpar a la iglesia. La iglesia tenía que advertir. Entonces, cuando tú la adviertes con tiempo, lo primero que te dicen es: esta es mi vida privada y nadie tiene que meterse en eso. Abramos los ojos, iglesia. Abramos los ojos. Pastores pendientes con esos vegetales. E igual hay hermanas con 50 y pico de años, enamorada de muchachitos de que de 20. Explícame. Ustedes lo que tienen es que agarrar inmediatamente, pagar la funeraria. ¿Qué batalla? Oye, ¿qué batalla más grande? Dios no va con el yugo desigual. Miren esto. Ay, tía. Mi amor. ¡Felicidades, varón! La peleó y la ganó. Y lo dijo el varón, que eso era de él. ¡Ay, qué lindo! Pues prende la...